lo dijo. La reacción de Roberto García Moritán ante el furcio de Benjamín Vicuña. El esposo de Pampita habló con LAM y reveló lo que nadie imaginaba en el discurso que dio Benjamín Vicuña tras obtener el Martín Fierro como mejor actor protagónico de ficción por su personaje en El primero de nosotros, cometió un gran furcio. En un momento, el galán chileno manifestó, muchas gracias a este país que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos maravillosos. Me dio un amor. Tras un pequeño silencio, el actor se rió y comentó, me dio tantas cosas. Muchos aseguraron que el empresario chileno aún sigue muy enamorado de Pampita y por ello comentó ese error en su discurso en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Hace unos minutos en LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito en América TV, entrevistaron a Roberto García Moritán, quien estaba en la entrega de los Martín Fierro junto a Pampita, en donde opinó sobre los dichos de Benjamín Vicuña. Al ser consultado sobre los dichos del famoso actor, el candidato a jefe de gobierno por la ciudad de Buenos Aires manifestó, estuvo ahí y atento. Estaba ganando un premio muy importante Benjamín y estábamos todos muy contentos y atentos. Además, Roberto García Moritán aseguró que los dichos de Benjamín Vicuña lo sorprendieron un poco. En este sentido, el esposo de Pampita indicó, me tomó un poco por sorpresa, pero te voy a ser muy sincero, yo lo conozco mucho a Benjamín porque tenemos un vínculo de familia. Soy el padrastro de sus hijos, soy el tipo que está con ellos todos los días. Yo creo que él empezó a decir algo, que después no se sintió representado y no terminó de redondear la idea y el morbo de los directores de los Martín Fierro, que se apuraron en ponchear a Caro, que vive con esa sonrisa, generaron un montón de confusión, aseveró el político al hablar de Benjamín Vicuña. Igualmente, Roberto García Moritán sostuvo, vamos a suponer que se hubiera referido a Caro, fue muy importante lo de ellos. La confesión de Moritán. Roberto García Moritán reveló que hablaron con Benjamín Vicuña y con Pampita sobre lo ocurrido en los Martín Fierro. Asimismo, el empresario gastronómico contó, a mí me parece que hay cosas en las que no hace falta profundizar. Él me mandó un mensaje y cuando empezó a hablarme del tema yo pensé yo hubiera preferido que no pase, y en ese momento la sensación fue rara, pero esto es así. Para sorpresa de muchos, el político señaló en el aire de América TV, Pampita no lo entendió de la misma manera que la prensa. Al día siguiente, lo hablamos y le dije amor, acá hay algo que no me está cerrando bien. Me parece que la gente lo está entendiendo mal. Y ella me dijo no te preocupes, no pasó nada, y yo me quedé tranquilo.